Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preembarque internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Grimaldi. Para sus marcas Hush Puppies, Timberland, Merrell, Kickers y Caterpillar. La Bourgogne, único relé gourmand de Argentina, se ha renovado totalmente y ofrece atractivas propuestas, tanto para el mediodía como para la noche. Disfrute de la exquisita comida de la mano de Jean-Paul Bondó. Valet Parking sin cargo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Felipe? ¿Qué decís? Gracias por atenderme. Ah, bien, gracias. Acá estamos. Bueno, te pones dos temas. Primero vamos al... Vos que recorres mucho a América Latina. No sé si la seguís recorriendo, creo que sí. Bastante, sí. Algunos dicen, no, mira, Argentina no puede llegar a ser Venezuela porque somos distintos, ¿sí? O sea, Chávez, para ser. ¿Esta afirmación es válida o no, a tu juicio? No, yo creo que no es válida tampoco, es que vamos a ser exactamente igual que Venezuela. Todos los países son distintos. Pero cuando uno mira ciertas situaciones críticas, pensar que tienen como un límite, que decir, ah, como está muy mal, no puede ser peor, o no puede pasar tal cosa, y después pasa, digamos, ¿no? Sí. Me parece que si algo hemos aprendido viendo este tipo de... tendencias políticas en América Latina, es que hay que prepararse para lo impensado o lo impensable. Es más, yo hace unos años hice una presentación sobre lo que estaba pasando en América Latina, una especie de resumen, que lo llamé Democracia 3.0, ¿no? Fue como una tercera parte de la democracia, donde por un lado hay una serie de países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, que van en una dirección. Por otro lado, tenés países que cada vez están más institucionalizados, más integrados al mundo, con más comercio, con más estabilidad, como Chile, Perú, Colombia, México, Uruguay, y otros que están en el medio, que no sabemos muy bien para qué lado van, ¿no? Y armando esa presentación y armando como una secuencia de qué, cómo se iba dando el fenómeno populista, una de las frases que salía ahí era la idea de que hay que pensar lo impensable. Es decir, que uno de los problemas que cada uno de nosotros tiene que afrontar es como el propio límite mental. Cuando uno dice, no, esto, ¿cómo van a hacer esto? ¿Cómo es que...? Y en un momento en Argentina se decía, ¿cómo se van a volver a estatizar las líneas aéreas o las jubilaciones o cosas que en un momento parecía que ese tema ya estaba saldado, digamos? Y sin embargo estas cosas suceden. Y entonces... Perdóname, te hago un breve comentario sobre esto. Allá por el año 2001 o 2000... Sí, 2001, más no recuerdo. En una comida con Hernán Bistro. ¿Cómo no? Y todos después... de debatir sobre la situación en Argentina, llegamos a la conclusión de que había una serie de masa de reformas estructurales importantes, como las que vos decías, reforma del sistema previsional, privatizaciones, etcétera, que era muy difícil volver atrás. Mirá cómo nos equivocamos, ¿no? O sea, no he hecho la culpa a Hernán Vigil, yo mismo pensaba lo mismo, ¿no? Sí, perdóname. No, entonces, cuando yo decía que hay que... para poder entender, digamos, uno que se dedica más a la estrategia política y este tipo de cosas, uno dice, bueno, yo tengo que entender que hay otros que están operando sin los mismos límites mentales. Quizás yo me autoimpongo un límite, como decir, eso no se haría, pero no tengo por qué suponer que el otro tiene ese mismo límite.
Y entonces tenemos casos como una persona que propone a su mujer para presidenta, tenemos casos como en Ecuador el presidente Correa que disuelve el Congreso, casos como el presidente Morales en Bolivia que le expropia el gas a los brasileros, que uno dice, bueno, Bolivia, pelearse con Brasil, ¿no? Y ningún problema, ahí van, ¿no es cierto? Entonces alguien me dijo que Margaret Thatcher había hablado algo así, que había que prepararse para lo impensable, porque alguien me la citó como diciendo lo impensable eventualmente sucede. Cuando me puse a preparar la presentación, así prolijo que es uno y fácil ahora con Google y eso, empecé, bueno, voy a buscar la cita de Margaret Thatcher, a ver exactamente cómo era esa cita. Y mi sorpresa es que la cita de Margaret Thatcher no habla de las cosas impensables que hace el otro. Lo que ella dice es que uno tiene que prepararse para hacer cosas impensadas o impensables. Dice, cosas que hasta ayer, dice ella, era impensable que uno las fuera a hacer, de repente son de total sentido común. Y entonces, esta fue una reflexión que cuando hice la presentación impactó a algunos, porque uno decía, bueno, tenemos que empezar a pensar en la construcción de las alternativas, o si queremos seguir un poco el ejemplo de Uruguay, de Chile, de Perú, de Colombia y otros países, también tenemos que romper algunas barreras mentales y empezar a construir cosas, porque simplemente dentro del business as usual, como dirían algunos, no se solucionan estos problemas, ¿no? Entonces, tanto está el otro digamos que está haciendo cosas que quizás a mí no me gustan y que además las hace de manera así impensada o impensable, o sea, no respeta algo que yo podría pensar que es un límite, ¿eh? Pero que yo también tengo que deshacerme de algunas barreras mentales y empezar a pensar con mayor libertad y con mayor creatividad, ¿sí? Acerca de las estrategias propias, de alguna manera, para empezar a construir alternativas. Justamente ahí voy al segundo punto, porque muchas veces la gente dice, bueno, el oficialismo viene cayendo últimamente en la imagen de Cristina Kirchner, etcétera, pero el problema es que la oposición no capitaliza esa caída de imagen y no es atractiva. Daría la sensación que la gente hoy en la Argentina está más con la idea de estatizar, está más con la idea de cerrar la economía, volver a ese tipo de cosas, pero le disgusta, no sé, que no le permitan comprar dólares para poder atesorar o viajar, la inflación, los problemas de ocupación, pero en general la tendencia de largo plazo de la economía sería volver al pasado. Ahora, ¿cómo haces para diferenciarte? ¿Qué es lo que sería diferenciador de una oposición frente a un kirchnerismo que lo único que podría diferenciarse serían las formas, en los modos? Porque si vos te fijás, perdóname. Creo que esto... Sí. No, vos ves cómo votan en el Congreso y muchos de ellos votan más o menos, sí, estaticemos las AFJP, la oposición, digo, ¿eh? Estaticemos YPF, Chicone, en fin, ¿no? No veo la diferencia, o sea, ¿cómo se diferencia una oposición? Mira, sí. Yo creo que la oposición hay que... Primero, yo creo que hay que dejar de verla como oposición, hay que empezar a pensar en alternativa y además creo que hay que tener esta creatividad, digamos. Este tipo de cosas que vos planteás, si es más estatal, más privado, etcétera, la gran mayoría de la gente eso lo ve con mucha ambigüedad, no tiene muy cristalizado los conceptos. Si la cosa va bien, si hay plata, si hay cierta paz social, está tranquila, digamos. El 2001-2002 marcó mucho la opinión pública. Yo creo que fue un poco el fin de ese ciclo de 18 años, del 83 al 2001, donde tuvimos una serie de partidos políticos que más o menos intermediaron en la política argentina. Se vivió una situación de crisis, y la gente quedó muy asustada. Entonces
Si vemos las encuestas del 2002, 2003 y vemos qué es lo que pedía la gente ahí, pedía más autoridad presidencial. O sea, lo que pasó después, lo que pasó durante el gobierno de Kirchner, por ejemplo, de que tuviera menos autoridad el Congreso y más autoridad el presidente o más poder, no es algo que pasó porque a alguien se le ocurrió. O sea, había una demanda de la opinión pública de que eso fuera así. O sea, a veces las encuestas de Basit más profundas tienen ese poder prospectivo, digamos, ¿no? Y entonces lo que hay que ver es qué es lo que necesita el sistema social, cómo se puede proveer, pero no pensar que la gente eso lo va a poder manejar con un grado de sofisticación, de si más estados, estatizar, si muchas de estas cosas se toman casi a nivel emocional. Hay gente que frente al desorden que ha sido la política argentina de los últimos ciclos, digamos, dice, mira, yo no entiendo nada, pero si en los últimos años con Cristina me fue bien, porque tengo un negocio X, entonces que siga esto y después vemos, digamos, no hay un análisis muy profundo. Lo vimos con la gente del campo hace 4 años, cuando fue el conflicto por la 125, que había ciertos aspectos de la política agropecuaria, de la política nacional, que la opinión pública entendía relativamente bien, y había ciertos otros aspectos que realmente la gente piensa de una manera distinta, ¿no? Lo primero que hay que hacer es tener un buen diagnóstico y no manejarse en base simplemente a presunciones de que el resto de la gente piensa igual que uno o tiene las mismas prioridades que uno o la misma capacidad de pensar temas o el mismo interés en pensar en ciertos temas, ¿no? Entonces, me parece que hay un trabajo que hacer, hay un trabajo que en parte se hizo 2007-2008, donde se empezó a armar una cierta oposición en el 2009, digamos, obviamente el campo tenía mucho que ver, pero que después todo eso que la gente pedía, ¿no? Que la articulación, unión, que fueran juntos, que la oposición hizo, se armó el acuerdo cívico y social y se armó el frente entre Macri de Narváez y Felipe Solá, y que la gente lo premió. En esa elección, si uno hace bien las sumas, hubo votos muy parejos, pero la suma que yo hice en algún momento dio que el acuerdo cívico y social salió primero, el peronismo disidente segundo y el kirchnerismo tercero, muy, muy parejo, ¿no? Pero luego de haber recibido ese premio, esa especie de mensaje del electorado que le decía, sí, eso es lo que queremos, la oposición pasó a pelearse, a dividirse, a tener una cantidad de candidatos como Alfonsín, Dualde, digamos, como muy, muy atomizado todo, ¿no? Viene. Y Wiener, y que de alguna manera no respondía a lo que estaba pidiendo la opinión pública, o lo que estaba pidiendo la gente, ¿no? Entonces yo creo que esta es una lección importante, que es que hay que tratar de interpretar lo que quiere la gente, pero también hay que tratar de comunicarse con toda la gente en términos que se comprendan. Está bien, No. pero a ver, Carrió en su discurso de campaña apeló a los problemas éticos morales, vamos a ponerlo de esta forma, ¿sí? No habló tanto de economía ni. Si vos haces un discurso en las instituciones, hoy creo que es un discurso que te puede interesar a vos, a mí y a un grupo de la sociedad, pero que no llega al común de la gente, porque la gente, digamos, no sé si relaciona crecimiento con calidad institucional. Yo creo que son planos distintos, Roberto. Yo creo que el primer comentario que yo hice hace un rato, que era los países, digamos, que se están volcando más hacia el populismo versus los países que tienen más fortaleza institucional, más apertura al mundo, más comercio. Ese es un tema donde además, o sea, además de este tema de opinión pública, creo que también lo que nos falta es un círculo rojo, como dirían en México, una clase dirigente, dirían en algunos países. Es decir, hay países de América Latina donde la gente entra y sale del gobierno sin quemarse, se siguen hablando, hay una cantidad de gente que ha tomado ciertas responsabilidades de liderazgo, que hablan entre ellos y que valoran temas institucionales. O sea, eso uno lo ve en Uruguay, lo ve en Perú, lo ve en Chile.
hasta en México diría que tiene otro tipo de problemas, pero que uno claramente ve que hay una serie de instituciones políticas funcionando, ¿no? Ahora, eso yo creo que es más una responsabilidad de esta construcción de liderazgo político. No lo veo como un argumento que va a ganar votos. O sea, digamos lo que estabas diciendo de Lili. Ese es el punto que estaba haciendo. Pero eso no significa que no haya que hacerlo, digamos. No estoy diciendo que no haya que hacerlo. Lo que digo es, ¿por dónde entras a ser más competitivo, siendo que la gente, el tema de las estatizaciones, privatizaciones, no es algo que la abrume, no estás en la hiperinflación, y por lo tanto, si hay algún grado de disgusto con la forma de gobernar del oficialismo, buscar una manera? O sea, no estoy defendiendo la oposición ni atacándola, simplemente tratando de entender cuál debería ser el camino que tiene que adoptar la oposición, o la alternativa, como quieras llamarla. Miren, no, ellos no, nosotros sí. Porque no lo percibís, o sea, no es muy claro. Salvo que sea un fracaso el tema económico del oficialismo, no entiendo cuál sería, digamos, los dos o tres puntos básicos, o el punto básico, la bandera con la que salís a decir, acá con este discurso gano. Yo creo que si uno se toma en serio el discurso institucional, uno también debería construir la institucionalidad en la oposición. O sea, decir, tenemos que ser institucionales, pero ser 28 grupos todos peleados entre sí, ya está dando un mensaje de alguna manera incongruente, ¿no es cierto? Es decir, me parece que parte de la institucionalidad se predica, pero parte se practica también. Entonces hay que recuperar esa institucionalidad. No es creíble pedir institucionalidad y al mismo tiempo comportarse, no estoy hablando de ninguna persona ni líder en particular, pero colectivamente, de una manera muy poco institucional, digamos. Es más, en las famosas PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del año pasado, si uno las analizaba estratégicamente, eran hasta una oportunidad política, electoral para la oposición, y podrían haber participado de ellas, les habrían dado más institucionalidad y les habría convenido, pero ni siquiera participaron en eso de alguna manera. O sea, me parece que ahí faltó un poco de inteligencia técnica política, si se quiere, de ver cómo se puede participar ahí. Algunos partidos intentaron hacer inclusive decir, bueno, no participamos en esas primarias, pero hacemos nuestras primarias. Y después fracasaron esas primarias. Sí. Entonces se quedaron sin, ¿no?, el radicalismo, por ejemplo. Entonces, a mí me parece que el mismo que hay... Dualde con Rodríguez Sá, y no me acuerdo si había un tercero. Sí. Exactamente. Entonces, a mí me parece que hay... yo estoy hablando con alguna gente en política que los veo un poco más avivados al respecto, que están viendo que tienen que hacer las cosas con más tiempo, que se están hablando, que están viendo... me parece también que el momento económico del país, la inflación, el cepo cambiario, todas estas cosas, y el hecho de que las elecciones de mitad de periodo que se vienen siempre son, tienden a ser elecciones donde se expresa un poco más la protesta contra el gobierno, vuelve a ser una oportunidad, pero a mí me parece que sería importante empezar ya a armar una agenda hacia el 2015 o hacia el 2019 o el 2023. O sea, me parece que tratar de pensar simplemente en términos del kirchnerismo también es una especie de encierro mental. Yo creo que hay que pensar, bueno, ¿qué es lo que queremos para el país? Empecemos a construirlo. Yo estoy seguro que si se empieza a hacer una construcción seria, en algún momento van a tener su turno, pero si uno se la pasa en más preocupaciones tácticas y de corto plazo y peleas y cosas, al final nunca se construye nada, ¿no? A mí me parece que esto es importante, ¿no? Empezar a construir con un poco de profundidad y pensando en largo plazo. Y además, porque me parece que el kirchnerismo no la tiene fácil para el 2015. ¿2015 o 2013? 2015. O sea, el 2013 no la tiene fácil porque es una elección de mitad de periodo, y hay una serie de temas, ya sea de inseguridad o de economía,
que normalmente se expresan las protestas. Y para el 2015 por el tema de la sucesión y la candidatura, porque ni coordinar una reforma constitucional para una reelección, ni generar un sucesor o sucesora es fácil. Ninguno de los dos es fácil. Entonces, a mí me parece que esa idea que tienen algunos casi de bajar los brazos, como diciendo, uy, mirá, tienen el 54% y qué sé yo, me parece que no es tan aplicable, digamos, ¿no? Me parece que hay oportunidades políticas, obviamente, hay una vocación política muy fuerte de tener el poder por parte del gobierno y lo hacen, digamos, desde ese punto de vista con mucho. Pero eso no significa siempre van a tener éxito o que no se puedan construir alternativas. Bueno, no te robo mucho más, no te robo más tiempo. La verdad es que me sigue preocupando porque lo que sí veo es que ellos juegan, el oficialismo, digamos, juega con las reglas del rugby y los otros juegan con las reglas del fútbol. Entonces se hace muy difícil poder ganar un partido donde vos vas con la pelota en el pie y el otro viene y te taclea de atrás, agarrar la pelota con la mano, hace cualquier... O sea, son dos reglas tan diferentes que decís, bueno, esto, después te pasa... Es muy difícil ese tipo de historia, ¿no? Porque una vez que tenés todo el poder, ya... el poder, digamos, el monopolio de la fuerza del Estado, ¿no? Hacés lo que querés. Sí, pero si querés seguir con esa metáfora, no necesariamente vos vas a lograr que el otro juegue, pero no necesariamente vos tenés que ponerte a jugar al rugby. De repente tu respuesta es correr una maratón, digamos. O sea, en ese sentido es que creo que hay que ser creativo, digamos, y no quedarse encerrado ni en lo que se hacía antes, las reglas que propone el otro. Y yo creo que ahí está un poco la apertura que hay en este momento. Felipe, de nuevo gracias por atenderme, te mando un abrazo y un millón de gracias por este tiempo. Gracias. Un abrazo, chao. Unchain my heart. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free.